Valdivia al ir al Perú fue con la misión de que lo nombrasen gobernador oficialmente, pero fue arrestado por el virrey de la Gasca. ¿Quieres saber lo que sucedió? Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Los refuerzos que había llegado con Monroy fueron capaces de permitir el avance de Valdivia al sur del río Maipo, y además de llegar al Maule y tomar dominio de los alrededores de la recién fundada La Serena. Todo esto permitía cumplir el anhelo de Valdivia de llegar hasta el estrecho de Magallanes, pero necesitaba pedir refuerzos y se tenía que hacer con oro, obviamente, por lo cual los indios venidos del Perú, aproximadamente 500, trabajaban en las minas a falta de mano de los indígenas que se fugaron de la zona central. Estos indios eran bien tratados por los españoles, dado que los alimentaban y los cuidaban. El mismo Valdivia diría que los tenemos por hermanos, por haberlos hallado tales en nuestras necesidades, y reuniría 70 mil pesos, mandaría a Monroy al Perú a comprar productos de primera necesidad y hombres. Todo esto acontecía cuando Valdivia entraba al Biobío en el mes de febrero de 1546, donde se enfrentaba a centenares de indios versus una caballería de 60 hombres. Pocos días después sería la batalla de Quilacura. A la vuelta de Valdivia a Santiago, Sánchez de la Hoz intentaría matar por tercera vez en conjunto de aquellos que estaban descontentos con Valdivia por sus reformas en las encomiendas. Este nuevamente sería perdonado por Valdivia porque el de la Hoz tenía conexiones con la corte y además de la ordenanza del rey para descubrir las islas al sur del estrecho. Por ende, Valdivia lo perdonó, pero después lo volvería a traicionar y se le decapitó. Fuera del contexto general, los refuerzos que necesitaba Valdivia se demoraban más de lo que pensaba. El gobernador se mandó una lancha a Juan de Ávalos de Jufré con 60 mil pesos en el bolsillo de Valdivia y sus compañeros para realizar esta labor de conseguir los pertrechos y hombres del Perú. Pastene llegaría en octubre de 1547 solamente con 10 hombres y le contó todos los sucesos del Perú, como la muerte de Monroy por una enfermedad infecciosa, además de la traición de Ulloa, que conspiró con de la Hoz para matar a Valdivia. Y Ulloa usó este dinero para reclutar un ejército para deponer a Valdivia, el cual no funcionó. García Villalón consiguió comprar un barco y 25 hombres, y Ávalos de Jufré logró salvarse de la conspiración de Ulloa y de la Hoz, por lo cual Valdivia decide ir al Perú, pero le faltaba el dinero. Entonces dice que Villagra y Alderete iban a ir al Perú y se les daba permiso a todos los que deseaban ir al Perú o a España a tomar el barco, pero pagando una cantidad de oro. Muchos deciden tomar el barco, pero Valdivia los invita antes a una cena, pero... Y Valdivia logra fugarse de la cena y este se toma el barco con el oro rumbo al Perú. La gente aborreció la actitud de Valdivia y este no se robó el oro para sí mismo, sino para la empresa de conquista. Pero la gente se sintió ultrajada. En total serían 100.000 castellanos, 40.000 robados por los pobladores y 60.000 de sus propias arcas y de préstamos. Francisco de Villagra fue nombrado gobernador interino bajo las instrucciones de Juan de Cárdenas. El 7 de diciembre de 1547, con el juramento de prestar la obediencia de Valdivia, y logró eliminar la sublevación de Pedro Sánchez de la Hoz, que este reunió el enojo de los afectados de las encomiendas, como el del oro robado. Valdivia aún estaba en Valparaíso, solo se marchó después de que su secretario le dijera que todo estaba en paz. La misión de Valdivia se había propuesto en servir al rey para pacificar el Perú, de esa forma recibiría una recompensa, que era el título de gobernador por parte del mismo rey. Además, hombres suministros para Chile. Valdivia no fue solo, estaba acompañado por Alderete, por Jufré, por Juan de Cepeda, Antonio Beltrán, Diego García de Cáceres, Diego de Oro, Vicencio del Monte, Álvar Núñez y Juan de Cárdenas. Al llegar al Callao y a ver que ahí iba ganando la guerra civil y el futuro virrey de la Gasca, este fue reconocido por todo el mundo como el mejor estratega del Perú y temido por los señores de la guerra Centeno y Carvajal por sus grandes actos en la batalla de las Salinas. En Chile, como no había sucedido ninguna guerra pro Pizarro o por el rey, fue bastante pacífico respecto a esto. Se corrió el rumor que Valdivia había muerto, promoviendo la idea de que Villagra asumiera como gobernador. Pero en el Perú, Valdivia fue recibido por la Gasca como ya virrey y le concedió el título de gobernador de Chile y capitán general de la Nueva Extremadura. Oficialmente se cumplió el primer anhelo de Valdivia, su legalización y justificación en el cargo. Ya no estaba ese desconcierto de tener una extensión de la cédula de Pizarro. Se le dio un sueldo de 2.000 pesos anuales de los fondos del Quinto Real. Le dio mucha autoridad, la cual incluso podía llevarse gente del Perú para apoyarlo, pero los indios peruanos no, y menos los enemigos de la Gasca que lucharon por Pizarro.
Volvería del Perú con 3 naves, una particular y otra compradas al gobierno peruano y más de 90 hombres. Pero antes de lograr partir, el virrey de la Gasca lo mandó a detener por las numerosas acusaciones que tenía Valdivia enviadas por sus enemigos en Santiago, más otras en el Perú, como agregar gente pro Pizarro a la expedición o el hecho de tomar indios peruanos siendo que estaba prohibido, la muerte de Sánchez de la O supuestamente por orden de Valdivia, el robo de dinero de los vecinos y más. De la Gasca averiguó 5 puntos esenciales: el estado de las cosas que dejó Valdivia en Chile, la muerte de Pedro Sánchez de la Hoz, si Valdivia fue a ayudar a Gonzalo Pizarro, cuál era el alcance de las provisiones y cédulas que tenía Sánchez de la Hoz y si era correcto permitir a Valdivia volver a Chile. De la Gasca estaba inclinado a permitir la partida de Valdivia a Chile de nuevo, pero las denuncias eran muchas y se resumían en 4 puntos esenciales: la desobediencia de la autoridad de los delegados del rey, la tiranía y crueldad de sus subalternos, la codicia insaciable y la irreligiosidad y costumbres relajadas con escándalo público. Las 3 primeras fueron refutadas totalmente, pero la última se refería al concubinato que existía entre Valdivia e Inés de Suárez, el cual el virrey de la Gasca los obligó a separarse y que los casase con alguien más. Y lo que hace Valdivia es casarla con Rodrigo de Quiroga y traer a su esposa Marina Ortiz de Gaete de España, pero nunca se alcanzaron a reencontrar. Pocos días después le dio una fiebre que lo tuvo casi en la muerte. Para el 21 de enero de 1541 llegaría a Arica para embarcar al barco San Cristóbal con 200 hombres. En general eran vagos o desempleados. Llegaría en abril, bien recibido por el cabildo, nombraría a Villagra como teniente de gobernador por todos sus servicios. Todo esto y más aconteció con Valdivia y su viaje al Perú. Muchas gracias y este es su canal, El Viejo de Historia.